No es nada nuevo para nosotros que Mega colabore con otras licencias, y los videojuegos han estado siempre dentro de su catálogo. Un as bajo la manga que le ha permitido posicionarse como una de las mejores marcas a nivel mundial, desde Need for Speed hasta Halo o Destiny, sin olvidar la dupla que hizo con Blizzard. Hablamos de World of Warcraft. Cuando se mostraron en marzo del 2011 las primeras imágenes por internet de la BlizzCon, se reveló la colaboración con Megablocks. Y un sinfín de preguntas surgieron. Todos los fans querían conocer las figuras y sets que se producirían. Cuando Megablocks presentó el mismo año en la Feria del Juguete de Nueva York, más imágenes inundaron los foros de fans. Mega hizo lo propio en televisión, lanzando un comercial por Cartoon Network y otros canales para niños, creado por los cineastas de Machinima para los fans del juego, invitándolos a participar creando un corto animado con las figuras y sets. A la par, se estrenó en el canal de YouTube de Megablocks un stop motion de World of Warcraft de 5 partes. Todas las figuras de la primera serie estuvieron en él: orcos, humanos, elfos de sangre y otras razas portando las distintas armaduras. Aunque en la línea estaban ausentes los personajes femeninos. Algo que Mega sabía que ocurriría por la naturaleza del juego era el intercambio de accesorios, para así customizar de manera dinámica, pues las sombreras y petos podían ser intercambiados fácilmente. Al entender esto y contemplarlo desde el principio, los sets medianos y grandes, o básicamente cualquier set con un precio mayor a $25, incluía un botín secreto. Aquí vemos de izquierda a derecha de un raro a común, respectivamente. El botín incluía un arma, hombreras o un casco. Con todo esto, podías complementar tu figura o formar la emblemática armadura Judgment, siendo la figura más difícil de completar, haciéndola una figura buff. Una estrategia de mercado que forzaba a seguir comprando sets para armarla, en ocasiones incluso más de una vez. Necesitabas las sombreras de Colton, el cuerpo y antebrazos del Tauren y el casco que solo podías conseguir en un botín, escondido al azar entre los sets, y precisamente el más difícil de conseguir. Mega también sacó ediciones especiales. Para la BlizzCon se presentó Troll, mientras que para la Comic-Con de 2012 el Chen de Jade. La sorpresiva cancelación dejó a todos boquiabiertos, pues el éxito de la línea dejaba en claro que las ventas no fueron excusa. Se produjo lo suficiente para que aún hoy los puedas conseguir por eBay o Mercado Libre, aunque cada vez más escasos. Se produjeron 21 sets y 32 figuras. Por mucho tiempo, incluso hasta hoy, son las figuras de elección para muchos customizadores con preferencias medievales. ¿Qué tal WoW? ¿Cuentas con algún set dentro de tu colección? ¿Te trae recuerdos o lo acabas de conocer? Déjalo en los comentarios. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera! Build the battle.